Bueno, y continuamos aquí con más temas de alimentación. Me encanta saludarlos desde la cocina de Telemedellín. Hoy tenemos un restaurante que me encanta y pues particularmente yo voy a estar ahí, vea, tomando nota de todos los apuntes que ellos nos den porque todo me parece delicioso. Desde la manera en que cuecen las cosas hasta la manera en que como la presentan, todo me encanta. Entonces, bienvenido Esteban. Esteban viene del restaurante Campanas Cocinas del Mundo, que me vuelvo y les digo, me encanta todo lo que ellos venden allá, me parece hecho con amor, delicioso, descrestante. Esteban, bienvenido. Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias otra vez por la invitación. ¿Cómo están allá los televidentes? Pues yo creo que todos están expectantes, Esteban, y contanos qué nos vas a preparar hoy. Listo, la mañana de hoy les voy a preparar unos baos de salmón y un filet mignon. Bueno, facilito, o sea, los vados ya nos tienen como familiarizados, sí. El filet mignon por ahí lo hemos escuchado, de pronto en las fiestas lo hemos preparado, pero bueno, vamos a ver el toque de Campanas Cocinas del Mundo, entonces vamos a ver esos ingredientes que necesitamos. Listo. Bueno, en primer lugar están los vados de salmón, para eso vamos a necesitar 80 gramos de salmón, tomate cherry, rúgula, mayonesa japonesa, ají amarillo y por supuesto vamos a necesitar los baos. Para nuestra siguiente receta, que es el filet mignon, vamos a necesitar 200 gramos de solomito, tocineta, champiñones, salsa ayuda, chef. ¿Esa salsa cómo se pronuncia? Salsa de mi glass, una salsa que es a base de carne. Listo, salsa de mi glass, puré de papas. Y para terminar, vamos a acompañar con ensalada. La ensalada la vamos a hacer con mezclum, tomate cherry, queso de búfala y zanahoria. Listo, chef. Entonces, manos a la obra. Tú me dices en qué te ayudo. Listo, perfecto. Vamos a empezar. Primero, por acá tengo los baos. Listo, ¿qué son? Esto se llama una vaporera. Los que no conocen los baos, eso es como... como un pan como medio árabe, ¿o qué? Pan árabe. O sea, sí, es un pan árabe, es como... La característica principal de los baos es que es muy esponjosito. Entonces eso le da como esa suavidad y vos puedes rellenar, como te lo decía antes, vos puedes rellenar esos baitos con lo que vos quieras, con cualquier relleno que quieras. ¿Listo? Bueno, y aquí estamos utilizando entonces como un baño María. Baño María, sí, para que el bao empiece como a soltar esa esponjosidad que tiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar por acá, por el salmón. Listo, vamos, entonces yo te propongo que pongamos los baos aquí y el salmón allí para que la cámara pueda llegar perfecto. Más fácil. Listo. Listo. Vamos a subirle allí, porfa, Karina. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar el salmón. Listo, el salmón que nos encanta, pues es una proteína como de lujo. Pero cada que tengamos oportunidad, de pronto optemos por una buena proteína de mar. Recordemos que es necesario de pronto incluir este tipo de proteínas una vez a la semana. Nos da grandes beneficios para la salud, todo este tipo de grasas que incluyen los mariscos, los pescados de mar, incluso algunos pescados de río, son muy beneficiosas para nuestro sistema neuronal, para nuestro sistema reproductor. Entonces, ahí tienen daticos pues importantes como para que nos vamos cuidando. ¿Ahí qué tenéis? Listo, bueno, entonces vamos a empezar a hacer la otra preparación de una, mientras que el salmón está en cocción. ¿Listo? Listo, dato importante que de pronto la cámara acá nos ayuda. Lo tenemos por el lado de la piel. De la piel, primero lo sellamos por el lado de la piel para que vaya soltando como esa grasita, ¿listo? Y aquí tenemos... Tenemos un medalloncito de solomito. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a albardar el solomito. ¿Qué es albardar? Ese solomito yo veo que tiene como un colorcito ya maduradito. Sí, maduradito. Perfecto, pero está perfecto para su cocción. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a albardar el solomito. ¿Qué es albardar? Es cubrir... una piel, una proteína, carne, pollo, cerdo, con tocino, ¿listo? En este caso lo vamos a hacer con tocineta, ¿listo? Y vamos, yo creo que ahí está perfecto. Lo vamos a asegurar con un palillito, ¿listo? Con un palillito de bambú y lo vamos a llevar al sartén. Ah, bueno, entonces importante saber que albardar no es cubrirlo todo, sino solamente de pronto, sí, ponerle una cintica alrededor, ya con eso decimos que es albardar. Entonces,
Listo. Cari, si quiere, vamos subiendo un poquitico también al... Listo, a este a entonces este. Le subimos. No listo. Y al salmón también, por favor. Listo, el salmón ya está en el máximo. Listo, ¿qué vamos listo. A hacer? Vamos a darle vueltecita al salmón. Se ve de un color como muy atractivo ese salmón. Sí, está totalmente fresco. Igual, para esta preparación no necesitamos mucho que esté totalmente cocido, sino puede ser un término, término medio, tres cuartos, lo podemos dejar así. Y por aquí vamos a tapar los vasitos para que se vayan... Y es que es bueno, Esteban, irnos acostumbrando a consumir las proteínas en un término no tan cocido, porque así llegan mejor los nutrientes. La única proteína que sí se recomienda que esté siempre bien, bien hecha es, por supuesto, el huevo, ¿cierto? Pollo. Y el pollo. Y el cerdo. Y el cerdo, claro que sí. Bueno, por aquí vamos, sí, vamos montando el emplatadito de filet mignon, ¿listo? Bueno, que entonces recordemos que la propuesta era mezclum, zanahorias. Mezclum, zanahoria y queso de búfala. Queso de búfala y tomaticos cherry. Sí. El mezclum es una excelente opción porque a veces nos aburrimos de pronto de la lechuga solita y esto se ve visualmente más atractivo y sí le incluye ahí como unos sabores diferentes. Sí, claro que sí, porque siempre utilizamos pues que tomate, cebolla, zanahoria, lechuga, el repollo. Repollo, listo. ¿Qué vamos a hacer, Cari, por acá? Vamos a ir agregando el puré, ¿listo? Bueno, esa tarea. Este puré, Esteban, ¿qué truco tiene? Lo preparamos, no, tiene un poquitico de crema de leche y mantequilla. Listo, si quieres le podemos agregar también mantequillita. ¿Listo? ¿Lo he hecho todo? Sí, lo puedes agregar todo. Listo. Bueno, y vemos que está más bien como con una consistencia. Ayer tuvimos un invitado que nos trajo causa sí. Y es como así muy, muy menudito como la causa, ajá, no está sí. Tan grueso. Claro que sí, y por ejemplo la causa también le agregamos un poquitico de ají amarillo. Bueno, me imagino que en Campanas, cocinas del mundo, debe haber también cocina peruana. Sí. Debe haber un montón de cosas deliciosas. Háblanos estos platos, ¿a qué cocina corresponden y qué más encontramos en Campanas? Listo, estos platos corresponden, los baos de salmón corresponden al lejano oriente. Puede ser de Japón, Corea. Y el filet mignon viene de la cocina francesa. Filet mignon, nosotros, por ejemplo, en casa podemos hacer la salsita del filet mignon con crema de leche, champiñones y queso crema. Uy, qué dicha. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos una salsa que se llama demi-glace, que es lo que me preguntaste ahorita. Sí. ¿Qué se hace con fondo? Es un fondo oscuro que es a base de carne. Listo. ¿Y sabes qué me gusta mucho? Por ejemplo, cuando uno está como cogiéndole el gustico a los quesos, de pronto ir metiéndole un poquito de queso azul a esas preparaciones con champiñones, con champiñones. Eso queda delicioso. Listo, por acá ya tengo el salmón y lo voy a mezclar con un poquitico del ají amarillo y de la mayonesa japonesa, ¿listo? Listo, Esteban, este puré necesita como más... Un poquitico más de mantequilla, sí. No, pero yo creo que sí, mantequilla solamente. Mantequillita sí. Y un poquitico de candela como para integrar y ya. Sí, ya. Listo. Perfecto. Bueno, recordame ahí que tenés ají. Ají amarillo y un poquitico de mayonesa japonesa. Listo. Esa mayonesa japonesa es muy diferente a la mayonesa convencional. Sí, es una mayonesa diferente, totalmente diferente. Pero se vende así comercialmente, sí. Mayonesa japonesa, sí, ¿cierto? Sí, mayonesa japonesa. Bueno. Listo, Cari. Listo, podemos dejar el puré ahí. Voy a apagar. Sí. Y vamos a rellenar los vasitos, ¿listo? Listo, me encanta. Y vamos a darle vuelta al filete. La tocina te aporta sabor, aporta suavidad también, para ay, que cuando vayan cuando vaya a cortar quede con esa grasita de... Listo, Cari. Listo, ¿qué hago? Vamos a rellenar los vados, ¿listo? Si quieres. ¿Listo, con la manito? Sí, okay. Con la mano, no hay problema. Listo. ¿Sí? Pones un poquitico de ahí y vamos a rellenar. Dale. Bueno, pero yo te quiero ver porque es que listo. Yo a veces exagero o soy muy tacaña y entonces me regañan. Ve, eso quedó no, muy tampoco, lleno. Tampoco. Listo. Como que así, ¿cierto? Sí. Le vamos a agregar una hojita de rúgula y...
Y sabes que... Y tomate cherry. Estuve leyendo sobre la rúgula y que es muy buena para la gente que tiene diabetes. Sí. Perfecto, entonces, pues aparte de que tiene un sabor muy delicioso. Entonces eso sería perfecto. Mira que por acá tenemos el salmón, tenemos proteína. Otro. Listo. A mí esto me parece como una entradita muy deliciosa. Muy deliciosa, sí. Y yo creo que uno, pues, o sea, como que ya los baos están muy popularizados. Muy popularizados. Y sí, los panaderos, incluso pues artesanales, ya los conocen. Entonces uno puede mandar a hacer los baitos y tener esto de pronto para ofrecer en la casa. Bueno, Esteban, listo nuestro plato de baos de salmón. Facilito. Sí, facilito. Entonces vamos a hacer... Vamos a hacer la salsa para el filet mignon, listo. ¿Qué es? Crimini o champiñoncito. Y por acá, y por allá tengo una salsita pequeñita, esta que es la salsa de mi clase. Listo. Listo. Esa salsa que vos nos propones, yo veo pues acá que tiene incluso champiñones. Sí. ¿Cómo logramos una salsita? Pues ya nos dijiste más o menos como opciones. Pero esta de mi glass. Esta de mi glass la hacemos con... ponemos a reducir los huesos del morrillo. Los ponemos a reducir bastante con zanahoria, cebolla, ajo, todo eso. Después lo desglaseamos con vino tinto. Uy, qué rico. Y con mantequilla. Entonces eso va soltando todos esos jugos, todo ese sabor que tiene la carne. Listo. Por acá. Un poquito de champiñones. Vamos a utilizar... Mantequilla. Mantequillita, qué rico. Y vamos a utilizar, podemos utilizar esta cucharita, la salsa de mi glass. Listo. Y aquí de pronto, pues no sé, como para la gente que no sabe tanto de los términos, pues en general eso varía mucho según si es fogón eléctrico, a gas, bueno, muchas cosas, pero nosotros en la casa como que para lograr una carne que no nos quede pues como decimos, así como una suela, que yo sé que todavía hay gente que tiene esa cultura, pero la invitación es a que se den la oportunidad de comenzar a probar estas carnes con más jugosidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le calculamos? ¿Cómo le calculamos el tiempo? Más o menos entre 4 minutos por cada lado, más o menos para un término medio, por cada lado. Para un término más, perdón, para el término azul, para término medio sería más o menos entre 6, 7 minuticos más o menos. Y de ahí de 8 a 10 sería para 3/4. Y nada de estar volteado y volteado eternamente. Sellado y sellado, exacto. Listo, listo, sí, ya nos han enseñado bastante sobre el tema del sellado, que es clave tener como bien caliente la sartén. Bueno, chef, ya vamos terminando nuestra receta. Regálanos tus redes sociales, donde los podemos visitar. Listo. Es @campanascocinasdelmundo. Y sabes qué, Cari, te tengo una buena noticia. Nosotros en este momento estamos participando en Medellín Gourmet, para que también vayan. Ay, delicioso. Visite. Que eso tiene como un precio especial y todo, sí, ¿cierto? Sí, claro, ajá. Precio especial, incluye la entrada, incluye 2 platos fuertes y un postre. Ay, qué rico. ¿Y estos platos están incluidos en esa versión de Medellín Gourmet? Sí. ¿Y sabes qué vale? 149 mil pesos. Bueno, realmente es económico porque es comida de alta calidad, claro. Es un restaurante muy bonito. Yo los invito a que le echen ojo de una vez ahí en las redes sociales, a que los comiencen a seguir. Y pues Esteban, muy buenas noticias las que nos trajiste hoy, una receta que a pesar de que se ve como muy sofisticada, vimos que es facilita. Fácil de preparar. Sí, ahí como que lo más complicado de pronto es conseguir los baos, pero se me ocurre que uno puede tener creatividad y hacer lo que sea con ese salmón. No, y además los baos se pueden hacer también, obviamente, si uno es buen panadero. Viste que nos vinimos vestidos igualitos. Igualitos. Sabías estamos que súper sincronizados. Perfecto. Nos vamos entonces a un pequeño corte. Nos quedamos aquí con todo el equipo degustando esta delicia. Y, por supuesto, sigan a Campanas, que vean, no se van a arrepentir. Delicioso.